Qué afortunados somos de tener a Jesús aquí entre nosotros cada vez que nos reunimos a celebrar la Eucaristía. Él nos alimenta en esta mesa, fortalece nuestras debilidades y nos fortifica para el camino. Oremos para que todos podamos sentir la satisfacción que Él nos ofrece en la Eucaristía. Bienvenidos a la parroquia de San Timoteo en Walkersville, Maryland. Hoy celebramos el domingo 18 del tiempo ordinario. Celebrando nuestra Eucaristía es nuestro párroco, el padre Juan Vázquez Rubio. La Santa Misa se ofrece por el descanso eterno de Virginia Vázquez Nava y Sofía Romero Paredes. Un solo Señor, una sola fe, hay un solo bautismo en la fuente de agua viva. Hay un solo bautismo en la fuente de agua viva. Como cae agua del cielo y da vida a la tierra, el amor de Dios desciende y da vida a su pueblo. Un solo Señor, una sola fe, hay un solo bautismo en la fuente de agua viva. Hay un solo bautismo en la fuente de agua viva. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, dispongamos nuestro corazón. Pedamos perdón al Señor por los pecados del mundo entero y los nuestros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica, tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor.
Oremos. Ayuda, Señor, a tus siervos que imploran tu continua benevolencia, y ya que se glorían de tenerte como su creador y guía, renueva en ellos tu obra creadora y consérvale los dones de tu redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: todos ustedes, los que tienen sed, vengan por agua, y los que no tienen dinero, vengan, tomen trigo y coman, tomen vino y leche sin pagar. ¿Por qué gastar el dinero en lo que no es pan y el salario en lo que no alimenta? Escúchenme atentos y comerán bien. Saborearán platillos sustanciosos. Préstenme atención. Vengan a mí, escúchenme y vivirán. Sellaré con ustedes una alianza perpetua. Cumpliré las promesas que hice a David. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor. Busquen y vean qué bueno es el Señor, qué bueno es el Señor. Busquen y vean qué bueno es el Señor, qué bueno es el Señor. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloria en el Señor. Que los humildes lo escuchen hacia la alegre. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Qué bueno es el Señor. Proclamen la grandeza del Señor, ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y Él me respondió. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Qué bueno es el Señor. Contemplen al Señor nuestro Dios y quedarán radiantes. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de angustia. El Señor, qué bueno es el Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, ¿qué cosa podrá apartarnos del amor con que nos ama Cristo? ¿Las tribulaciones, las angustias, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada? Ciertamente de todo esto salimos más que victoriosos, gracias a aquel que nos ha amado, pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni el presente ni el futuro, ni los poderes de este mundo, ni lo alto ni lo bajo,
ni criatura alguna podrá apartarnos del amor que nos ha manifestado Dios en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. El hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al verlo, la gente lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Despide a la gente para que vayan a los caseríos y compren algo de comer. Pero Jesús les replicó: no hace falta que vayan, denles ustedes de comer. Ellos le contestaron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Él les dijo: tráiganmelos. Luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto. Tomó los 5 panes y los pescados, y mirando al cielo, pronunció una bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que habían sobrado, se llenaron 12 canastos. Los que comieron eran unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay una gran conexión de nuestras lecturas para este domingo. Y la conexión se centra en 2 cosas. El alimento como símbolo de bendición y la providencia de Dios. Y todas las lecturas, incluyendo el Salmo de este domingo, nos hablan precisamente de esto: alimento y providencia de Dios. En la primera lectura del profeta Isaías escuchamos una invitación de parte de Dios a través del profeta: vengan, vengan todos, coman, beban, degusten. Y después viene otra invitación: ahora escuchen. Ahora vamos a continuar con esa relación que desde el inicio yo he querido tener con ustedes, dice el Señor. Esta gran invitación de Dios al pueblo de Israel se sigue manifestando ahora en Jesucristo. Y es Jesucristo el que hace este gesto tan grande de la multiplicación de los panes en el Evangelio. Pero si pusieron atención al Evangelio, se van a dar cuenta de que Jesús les dice a sus discípulos,
cuando esto le dicen, manda a la gente para que compre comida, les dice, denles ustedes de comer. Ahí empieza la providencia de Dios. En la generosidad de los seguidores de Jesús. Y muchas veces eso se nos olvida. La generosidad empieza en nosotros. La providencia de Dios se hace manifiesta en nosotros. Cuando tendemos la mano al necesitado. Santa Teresa de Calcuta les decía a sus religiosas, hoy hay alguien que sufre, hoy hay alguien que necesita, hoy hay alguien que tiene hambre, hoy empieza la caridad con nosotros. Esta manifestación de Dios que se hace real, real a través de cada uno de los seguidores de Jesucristo. Por eso, si eres seguidor de Jesucristo, pero no tienes caridad, algo anda mal. Ahí se hace manifiesto la providencia de Dios. El Señor nos sigue dando muchas oportunidades de crecimiento y nos va formando como verdaderos discípulos. Y este fin de semana nos pide, denles ustedes de comer. Tiendan la mano al necesitado. Ofrezcan ayuda al que lo necesita. Aquí empieza la providencia de Dios en ti y en mí. Cuando eso sucede, entonces se hace muy real lo que San Pablo les dice a los romanos y a nosotros en la segunda lectura. ¿Qué nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús? Nada. Absolutamente nada, dice. Pero tenemos que abrirnos a la providencia de Dios en nuestra vida y compartirla con los demás. Pidámosle al Señor entonces que seamos capaces de abrirnos a esta gran invitación del Señor. Vengan y degusten lo que yo les voy a ofrecer y compártanlo con los demás. Ahora profesemos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Llevemos nuestras oraciones y súplicas ante el Señor, que atiende todas nuestras necesidades. A cada petición diremos, escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Por la Iglesia, para que nos sigamos dedicando a alimentar al hambriento, a saciar la sed del sediento, a vestir al desnudo,
a dar la bienvenida al extranjero, atender a los enfermos y visitar a los prisioneros, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por los líderes de este país y alrededor del mundo, para que trabajen para erradicar el hambre, la falta de vivienda y la pobreza en cada ciudad, pueblo y nación, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por los doctores, enfermeras y todos los que laboran en hospitales, para que el Señor les dé fortaleza y así puedan confrontar de una manera eficaz la pandemia del coronavirus, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por todos y cada uno de nosotros, para que formemos una comunidad generosa que siempre invita a los de corazón sincero a venir a esta fiesta con nosotros, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por todos los que recibirán los sacramentos de la iniciación cristiana, para que este compromiso que han hecho con Cristo lo lleven a buen término con la gracia de Dios y nuestras oraciones, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por aquellas personas que trabajan en granjas, ranchos, el mar o en fábricas para proporcionar el alimento del mundo, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por nuestros parientes y amigos que han muerto, para que el dueño de la vida, Cristo resucitado, en su infinita misericordia les conceda descanso eterno en su reino, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Dios providente, que tu generosidad sea para nosotros un modelo y una inspiración en nuestro esfuerzo para compartir con los necesitados. Escucha las necesidades que te hemos presentado y favorécenos con tu gracia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Gracias, porque nos llamas, porque nos tienes cerca de ti. Mi vida entera es toda tuya, yo nada quiero, ya soy feliz. Mas yo, Señor, sé comprender que nada puedo, que nada soy, pero tu voz viene hasta mí, nada te inquiete, contigo estoy. Damos gracias porque nos llamas, porque nos tienes cerca de ti. Mi vida entera es toda tuya, yo nada quiero, ya soy feliz. Oren para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba en nuestras manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Santifica, Señor, por tu piedad estos dones, y al recibir en oblación este sacrificio espiritual, conviértelos para ti en una perenne ofrenda, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en quien vivimos, nos movemos y existimos, y todavía peregrinos en este mundo, no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor,
sino que poseemos ya en prenda la vida futura, porque al poseer las primicias del Espíritu por el cual resucitaste a Jesús de entre los muertos, esperamos disfrutar eternamente del misterio pascual. Por eso te alabamos con todos los ángeles y proclamamos tu gloria con alegría cantando. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna, hosanna en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna, hosanna en el cielo, hosanna, hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracias, lo bendijo, lo partió a los discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor, ven, Señor, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Timoteo y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo William y al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, te alabamos, Señor. Amén, amén, te alabamos, Señor. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Ofrézcanse un saludo de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros que somos invitados a este sagrado banquete. Señor, no soy digna de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya lo hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Acompaña, Señor, con tu permanente auxilio a quienes renuevas con el don celestial y a quienes no dejas de proteger. Concédeles ser cada día más dignos de la eterna redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nuestra Eucaristía ha terminado, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Un solo Señor, una sola fe, hay un solo bautismo en la fuente de agua viva. Hay un solo bautismo en la fuente de agua viva. Como cae agua del cielo y da vida a la tierra, el amor de Dios desciende y da vida a su pueblo. Un solo Señor, una
sola fe. Hay un solo bautismo en la fuente de agua viva. Hay un solo bautismo en la fuente de agua viva.